Me siento gratamente complacida en escuchar en la voz de un niño esa frase que significa mucho y que es con México hasta el final, ¿no? Qué simbólico y qué loable es la labor que hacen los policías por toda la ciudadanía. Qué bonito que los niños todavía tengan exista esa aspiración y ese deseo de ser policía, porque lo que es ser un policía significa esfuerzo, dignidad, sacrificio, honestidad, ¿no? Lamentablemente los tiempos en Guerrero nos han llevado a una situación complicada respecto a lo que nosotros podamos opinar de los policías. Pero yo desde donde estoy, en el trabajo en el que día a día hago y que hago con entrega y con esmero, y que no pudiéramos avanzar si no fuéramos un equipo, todas las instituciones que trabajamos en materia de seguridad pública, debemos ser un equipo, debemos trabajar juntos, y es lo que estamos haciendo. Haciéndolo siempre con la línea y dirección de las políticas públicas que están encaminadas a este sentido y sin más con la orientación y la instrucción del Ejecutivo Estatal. Me da mucho gusto, David, ver que continúas con esta labor, que no nada más tenemos el trabajo de malas noticias y de desagrados. Gracias a los medios de comunicación también por estar aquí. Es importante resaltar que en las fuerzas federales existe ese trabajo de proximidad social, que lo hacen en todo el estado y que lo están haciendo en coordinación con las dependencias también del gobierno del estado. Muchas gracias, papás, por creer en nosotros, por darnos la oportunidad de demostrar que estamos trabajando, que lo estamos haciendo y que nos estamos esforzando para que cada día el pueblo de Guerrero tenga una mejor vida y logremos alcanzar la paz tan anhelada que tenemos y necesitamos todos los guerrerenses.